hacer una aproximación a la síntesis que estamos construyendo. Yo quiero decirles a todos que lo que hacemos ahora, no en la clase, sino en el siglo XX, en el mundo prácticamente cristiano, es un intento de síntesis. Y esa situación de crítica acerba contra la Iglesia es oportuna porque obligará, está obligando a aclarar conceptos. Veo, por ejemplo, una dificultad, y es que esta síntesis Iglesia-Mundo, con esta I entre paréntesis, se resuelve a veces, muchas veces, de una forma unilateral, diciendo, bueno, pues, mira, tan fácil, la Iglesia, lo espiritual, y el mundo, lo material. Se llama el americanismo de principios del siglo, el tiempo del Pío X, la Iglesia que se mete en la sacristía a las cosas espirituales, y el Estado y el mundo arreglen las cosas materiales, como pues el gobierno del mundo, el poder, etc. Bueno, bajo esta presión, o bajo esta idea, hay una presión totalmente equivocada, y es una destrucción del hombre. Lo digo porque en este país, que antes era España, en este país se está diciendo demasiado y se está sabiendo demasiado claro que lo mejor es cortar por el medio, la Iglesia en una parte y el mundo en otra. Lo cual quiere decir que por debajo de una teoría teológica, no teología, tocaría la teología, que se diga lo siguiente: el mundo constituye una sociedad o sociedades, es igual, pero el mundo constituye una realidad independiente y completa, lo cual es verdad. Y la Iglesia, por otra parte, según nos enseña la antítesis medieval, también es una sociedad independiente y completa. Bueno, pues que vivan, que convivan justapuestas. Yo creo que esto está muy de moda y a ver lo que sucede. Esto significa que si son independientes y libres, pues libres han de serlo, pero ya diré luego, ahora estoy diciendo el peligro que hay. Si son independientes y pueden vivir justapuestas, significa que el mundo puede ser independiente. Si el hombre puede vivir de espaldas a lo trascendental, esto significa que lo trascendental no pertenece al hombre. Y que por tanto, muerto el hombre, se muere. Sentirá. Lo trascendental forma parte del hombre. Esta es la Navidad que celebramos. Un día vino Dios a estar con nosotros, pero no vino a estar con nosotros y se colocó a nuestro lado. Fue uno de nosotros. Era hombre verdadero Dios cuando vino. No se colocó Dios en una tienda al lado de las nuestras. Se colocó en nuestro cuerpo y alma mortales. De forma que Jesucristo es Dios verdadero y hombre verdadero como nosotros. De tal manera que la unión hipostática en Jesucristo significa que lo divino y lo humano en Jesucristo se unen por una profundidad de tal categoría que donde el hombre es verdaderamente hombre, como ya sabemos, en el cogollo del hombre, ahí Jesucristo es a la vez Dios y hombre. Son inseparables. Lo que hace que Cristo sea hombre de verdad es Dios. Y lo que hace que Cristo sea Dios de verdad es el hombre. Por tanto, a partir de la Navidad sabemos que los atributos divinos pertenecen al hombre. Y que lo mejor para definir un hombre o para predicar en gramática, para predicar del sustantivo humano un adjetivo, un predicado, lo mejor que se puede hacer es apelar a predicados absolutos de Dios. Yo pongo hombre, pongamos aquí, el hombre, que soy yo. El hombre es que, ¿qué predicado ponemos aquí? Bueno, puedes poner, el hombre es humano, claro, suena, pero cuidado, porque es humano realmente. Digo que lo que mejor definirá al hombre no son categorías humanas o de cejas para abajo. Tú puedes poner, el hombre es animal, sí. El hombre es pensante, sí. El hombre es social, sí. Pero sí, esto no lo abarca todo, porque el hombre es pensante y animal y social y... Entonces, ¿qué podemos poner detrás de hombre? El hombre es algo que le defina en su totalidad. Has de apelar a adjetivos absolutos. El hombre es inmortal, dicen, como Dios. Ese definido. El hombre es eterno, como Dios. El hombre es divino, Cristo es divino. El hombre es Dios, sí, señor. El hombre es Dios. Y esto es el predicado de hombre. Por tanto, la divinidad, lo absoluto, lo inmortal, lo trascendental, le pertenece en propiedad al hombre. Y si tú me dices ahora, no, el hombre que quede en la cuestión.
creación del mundo y la iglesia por el mundo. Ha separado al hombre, el hombre por ahí no es separable. El hombre es justamente hombre por lo que tiene de Dios. Un hombre al cual le quitas a Dios, no queda un hombre sin Dios, queda un hombre sin hombre. Porque lo que hace que el hombre sea hombre no es el hombre, es Dios. Por tanto, un hombre vaciado de Dios es un hombre vaciado de sí, no vaciado de Dios. No es como, yo que sé, como en esta sala, si sacas una silla será sala sin silla, pero sana. El hombre es igual. Al hombre si le sacas a Dios, no queda hombre sin Dios, queda hombre sin hombre, porque lo que hace que el hombre sea hombre es Dios, y no el hombre. Esa es nuestra grandeza. Si esto es así, y esta es la teología del cristianismo que aprendimos en la primera Navidad hace 2000 años, que ahora celebramos, y esta es la celebración que hemos de celebrar, Dios estuvo con nosotros y se hizo uno de nosotros. Y desde entonces, Dios y hombre en mí son inseparables. De forma que yo no puedo perder de vista a Dios sin perderme de vista a mí. O de forma que yo no puedo perderme de vista a mí sin perder de vista a Dios. Entonces, ¿cómo puedo montar yo un mundo donde lo divino va por un lado, manipulado por la iglesia, y lo humano por otro lado, manipulado por el Estado? Estamos antes de Navidad, si hacemos esta teoría. ¿Esto qué quiere decir? Que estoy postulando la Edad Media. Ah, este puñetero está diciendo que, claro, hay que meterlo todo debajo de la iglesia. No, no. Estamos tan escamados y escaldados de la Edad Media que no creo que ningún, al ser muy tonto, el eclesiástico que patrocine que hay que devolver la Edad Media. Pero lo que sí, hay que devolver al hombre su dignidad. Y esto es fundamental para explicar la iglesia. En el hombre, Dios y el hombre no están justapuestos, no están envueltos. Como decía Cicerón, ¿se acuerdan del tormento? Es muy bueno. Tormento de los etruscos, el tiempo de los romanos. Pues Cicerón contaba que los etruscos cuando hacían la guerra y cogían un prisionero, pues cogían un prisionero enemigo y un muerto enemigo, y los ataban, el prisionero vivo y el enemigo muerto, ataban una cuerda dándose la cara y los dejaban. De forma que el vivo se moría ante la putrefacción del muerto atado. Bueno, esto es una idea para ti. Es terrible, ¿verdad? Que los etruscos eran barbudos, pero eran los florentinos. Bueno, muchos se creen que lo humano es igual. Es un muerto con un vivo, atados así, desgraciadamente. Como veía Platón, el cuerpo y alma, bueno, la iglesia cuida del alma, es que está aquí y es viva y se está mirando al muerto como se descompone en mi cuerpo, claro. Está mirando por la iglesia con el alma y el... No, si no es así. No somos un muerto y un vivo atados con una cuerda. No, no, somos un hombre vivo, totalmente vivo, para el cual la vida es una vida trascendental y eterna. Y eso es indiscernible. Lo que hace que yo sea yo no es material, es espiritual. Esta es mi grandeza. Me hago pequeño diciendo, lo que hace que yo sea yo es material. Una cosa que dura 70 años, luego se espuma. Una luz entre dos noches, como decía Sartre. No, eso no es verdad. Digo, por tanto, en esta cosa ultramoderna, la iglesia por un lado y el Estado por otro, que es ultramoderno, sobre todo en este país, por toda la prensa sabe. Es un insulto al hombre. Estamos diciendo que, sí, somos tan separables que los que quieran tener alma, que la tengan y que la den a la iglesia. Pero los que tienen cuerpo, que lo tengan y lo dan a la iglesia. ¡Eva! Pues nuestra grandeza es que lo que hace que seamos hombres es la divinidad que somos. Que somos Dios. Ya, en camino, claro está, pero somos. Pero la grandeza del hombre es que lo inmortal vive en él y le hace a él ser lo que es. Entonces el hombre es inseparable. Toda iglesia debe tener en cuenta esta realidad. Está claro que el hombre, por lo que tiene de material, pertenece al mundo material. Sí, sí, digámoslo así, pertenece. Y por lo que tiene de espiritual, que es esencial, pertenece al mundo espiritual. Pero es que resulta que ni la iglesia ni el Estado se reparten por la mitad lo material y lo espiritual. Como acabamos de ver en la Edad Media, la iglesia tiene cosas que decir, que tienen repercusiones materiales, evidentemente. Está bien claro que si un jefe de Estado fabricara moneda falsa, él va. ¿Puede intervenir si es católico el jefe del Estado o no? Vamos a ver. Tú matas a un señor en la calle y cualquier juez dice, usted es un asesino, confiésese inmediatamente. Y el jefe del Estado hace moneda falsa, no digo moneda falsa. Y no le van a avisar si es católico, si no es católico paciente, es católico, le han de avisar. Y hace una injerencia. No injerencia, ¿no? Le están llamando por su propia dignidad. Tú como creyente y como Dios que eres, como divino que eres, no puedes escapar. Hombre, esto es anunciarte una verdad. Si esto tendrá consecuencias de que tendrás que retirar la moneda falsa que has hecho, ya lo verás tú. Lo que no puedes hacer es hacer moneda falsa.
Porque si dejamos al hombre a merced de su materialidad, el hombre puede cometer, el inocente tercero, todos los demás. Naturalmente, con tal que yo tenga fuerza para justificar lo material de mi acción, de otra forma, más brutal, se dice voto, con votos, votos. Y esto ha sucedido frente a la Inquisición. Yo soy jefe de Estado y me interesa matar a un amigo mío, a un enemigo mío, me interesa matarlo. Si logro que el Parlamento dé una ley en que el jefe del Estado tiene derecho de matar, yo mataré con todas las de la ley. Será legal y legítimo, pero legal. ¿Cómo? Y entonces tendrá que venir un poder espiritual que será mi conciencia y me dirá, aunque tengas todos los votos del Parlamento, tú no puedes matar a tu hijo. Esa es la grandeza. Si no somos pequeños, sino una mayoría parlamentaria me autoriza a hacer la paz. No, no aludo a nada, entendámonos. Aludiría en todo caso a la Edad Media. La Iglesia, con todos los plácemes del mundo, desató las cruzadas. No las vemos muy mal las cruzadas, pero están muy bien vistas. No hubo nadie que protestara. El Papa mandaba indulgencia plenaria a las cruzadas. La de Tolosa, la de Navas de Tolosa, 1212, Inocencio III, jefe mío. Iba Alfonso VIII, todos los cristianos que mueran en la cruzada de las Navas, matando moros, tienen indulgencia penal. O sea, que tú te morías, creerían, y te ibas con dos cabezas negras al cielo, entrabas pitando, con dos moros clavados en la picha, a ver. Y no lo discutía nadie. Hoy está pasando igual en el otro campo, está pasando lo mismo. Esta es la grandeza de la mujer. No se puede intervenir, ya lo ves, se debe. Se debe intervenir. Hay cosas que con todos los plácemes del mundo entero no se pueden hacer. Esa es nuestra grandeza. Si no somos pequeños, decimos, no, si yo logro que me bendigan todos los españoles, puedo hacer lo que no, señor. Aunque lo aplaudan todos los españoles, si estás mal, estás mal. Y tu grandeza es la espiritual, la que te lo dice por Dios. Digo, pues que para juntar estas dos cosas, no vayamos otra vez a caer o en la tesis o en la antítesis. No se trata de separar las dos cosas. No se pueden separar. El hombre, de tal constitución, recuerden la Navidad, que es muy buena para evangelizar, el hombre de tal constitución que en el ya, desde Jesucristo y para siempre, lo humano y lo divino están inextricablemente unidos. De tal manera que no se puede decir dónde empieza el hombre y dónde termina Dios. Yo soy un ser que camino hacia Dios. Y ese caminar hacia Dios me hace hombre. Y si no camino hacia Dios, no soy hombre. Soy vacío por dentro. Si esto es así, ¿cómo se podría entender una síntesis de lo espiritual y material, o Iglesia y mundo? Digo, primero, no seamos dualistas, no seamos cátaros o maniqueos, y digamos lo espiritual por un lado y lo material por otro. Esto no se puede hacer porque el hombre no está, está constituido de material espiritual, pero íntimamente unidos en las profundidades del ser. ¿Por dónde puede ir la solución? Les pongo un último ejemplo y lo entenderán. Creo que fue el año pasado, o hace dos años, expliqué una teoría muy nueva y que ha corrido mucho, que es la teoría del Cristo histórico y el Cristo de la fe. Como ven, ya tenemos otra vez una distinción, un dualismo, que nos llevará quizá a entender una solución. Repito que no la daré la solución. Doy pistas para que, sobre todo los más jóvenes, cuando evangelicen, pues tiren por ahí, de forma que luego, más adelante, se pueda construir. Hoy estamos intentando la construcción, pero no vemos ni tenemos maqueta todavía. Vemos que no es la tesis, no es una iglesia concentrada en sí misma y el Estado que haga lo que quiera, ¿no? Tampoco es una iglesia medida en todas las cosas del Estado, tampoco. Por tanto, ni separados, ni unidos, bueno, ni desunidos de forma que cada uno haga su núcleo. Pero, sin embargo, hay que estar trabajando juntos. Digo que no vemos el camino, intuimos cómo será y por buen ejemplo. La cristología actual suele distinguir entre el Cristo histórico, bueno, es fácil de entender, pero lo que pasa es que es una de aquellas cosas, cuando se entienden es cuando no se entienden. O sea, usted lo entenderá muy bien, entonces cuando lo entienda muy bien, empiezan a estudiar porque no lo han entendido. Yo no lo diré, no lo sé decir de forma que lo entiendan. Sí que lo sé decir de forma que, sin entenderlo, creen que lo entienden. Sí, eso sí lo sé. Ya verán cómo es. También es bueno esto, también es bueno porque así cada uno ordena su pensamiento. No hay que dar soluciones prefabricadas, no hay que dar. Hay que soltar pájaros y cada uno que ponga su rama. El Cristo de la historia es el Cristo de la historia.
nació ahora en Navidad, ya anduvo por aquí 30 o 35 años. Cristo de hace, en la historia, 2000 años de esto. Es el Cristo de la historia. Digamos, ahora viene la palabra. Le llamaremos el Cristo real. Bueno, pues que lo dudamos. No lo dudamos. No significa que yo crea que Cristo es un mito. Bueno, sí, es un mito, evidentemente, y mucho más todavía. No es que dude que sea real, no. Pero ahora verán lo que viene después. El Cristo de la historia es el Cristo real, de tal manera que no haya más realidad crística que la realidad del Cristo de la historia. Esto no se entiende. ¿Sí? Mejor. Seguimos al segundo punto. Entonces, segundo punto. Cuenta el Cristo de la fe. ¿Cuál es el Cristo de la fe? El Cristo en el cual cada uno cree. Y ahora viene el problema. ¿Y estás tú seguro que el Cristo de tu fe, en el cual tú crees, coincide con el Cristo de la historia? Claro, vamos a ver. Supongo que ahora se presenta, con 20 siglos de retraso, el Cristo de la historia aquí. Aquí o en Madrid, da igual. Y empieza a hablar, o empieza a predicar, o empieza a actuar. Tú que eres cristiano y tienes el Cristo de la fe dentro, le miras y le oyes. ¿Estás muy seguro de que el Cristo de la fe que tienes dentro te daría un olfato tan fino que tú dijeras, este señor que está hablando es el Cristo que estuvo aquí hace 2000 años? O más bien te pondrías y dirías, ¿qué está diciendo esto? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Uy! ¡Qué animal! Oye, hay que eliminarlo rápidamente. Este tío está envenenando todos los naceleros, todas las aguas del mundo. Muy seguro de que le conocerías, o más bien te horrorizarías. Yo lo he puesto en el marketing.